Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los partidos del día en la Liga Española. El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Huesca con anotaciones de Ángel Correa y Yannick Carrasco. Mientras tanto, el FC Barcelona se enfrentó en el Camp Nou al Getafe y el marcador terminó 5-2 favorable para el cuadro catalán de Ronald Koeman. Lionel Messi marcó un doblete, el argentino llegó ya a 25 tantos en lo que va de la temporada y el Barcelona es tercero con 68 puntos, pero con un partido todavía pendiente que de ganarlo estaría rebasando al Real Madrid ahora con 71 puntos y ubicarse a 2 del Atlético de Madrid. Dembélé fue baja para este partido contra Getafe por molestias en el pubis. Su evolución marcará su disponibilidad. Por otra parte, Ronald Koeman habló en rueda de prensa previo precisamente al partido de hoy y aseguró que prefiere no dar su opinión sobre la Superliga, ya que es un tema delicado en estos momentos. Sergio Ramos ha reaparecido en el entrenamiento de esta mañana. Lo ha hecho al margen del grupo, ya que se ha recuperado totalmente del COVID. Aunque aún no recibe el alta médica de la lesión en el gemelo, pero se espera que esté disponible para el 1 de mayo ante los Osasuna o a más tardar ante el Chelsea para el partido de vuelta de semifinales. Toni Kroos y Luka Modric no se han entrenado con el grupo. Kroos no estará ante el Betis este sábado y Modric es duda. Por su parte, Fede Valverde ha dado positivo para COVID, por lo que no estará para el encuentro de ida de la Champions League. Robert Lewandowski está de regreso, el delantero polaco ya se entrena con el resto de sus compañeros del Bayern y jugará la próxima jornada ante el Borussia Mönchengladbach a principios del mes de mayo. Para terminar con el tema de las bajas, Ansu Fati sigue en duda sobre su recuperación y se vuelve a abrir la opción de volver a pasar por el quirófano. Se ha dado un plazo de 15 días para tomar la decisión final y que esté listo para el arranque de la próxima temporada. Luis Ferrer, ex miembro de la dirección deportiva del PSG, explicó en una entrevista cómo lograron el fichaje de Mbappé. Mi idea era decirle a Mbappé que se quedara primero en el Paris Saint-Germain porque venía el Mundial y podíamos ofrecerle una titularidad que el Madrid no podía prometerle. Tuvimos que trabajar mucho porque sabíamos que su sueño es el Real Madrid. Fueron meses de trabajo, sabíamos que era la prioridad del Madrid, estaba para hacerlo, no había manera de truncar eso, solo tenía que responder. Nosotros no podíamos ficharlo por el fair play financiero tras firmar a Neymar. Gracias a Dios no estaba manejado por un agente, con un representante, hubiera sido imposible, aseguró. Con estas palabras podemos confirmar aún más que Mbappé quiere jugar en el Madrid sí o sí. Con estas palabras podemos confirmar aún más que Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid sí o sí. Y solo será cuestión de tiempo para que eso ocurra. Brasil planea llevar a Neymar a los Juegos Olímpicos de Tokio y no va a parar en su empeño a pesar de que el PSG se imponga. Es el principal jugador de nuestra selección mayor, el mejor futbolista brasileño y puede romper el equilibrio de cualquier partido. Está al tope de su carrera. Neymar forma parte de mis planes para Tokio, un equipo lo más fuerte posible, aseguró el seleccionador de Brasil. El director deportivo del Dortmund ha vuelto a cerrarle las puertas de salida a Erling Haaland. No importa dónde terminemos, si no jugamos la Champions, Erling Haaland seguirá jugando con nosotros. Hemos dejado clara nuestra posición sobre el caso Haaland. La decisión no se tomará sin el Dortmund, confesó. José Mourinho estuvo más de 4 horas hablando con los jugadores una vez la decisión del despedirlo fue tomada. Su mala racha de resultados lo condenaron. Según varios meses, Mourinho durante todo ese tiempo estuvo diciéndole sus verdades a los jugadores y la relación quedó más rota de lo que estaba. Así que fue la mejor decisión de echarlo. Terminamos con Memphis Depay. El delantero holandés se acerca al Barcelona. De momento ya ha entablado negociaciones para que llegue de forma gratuita con un sueldo justo y acorde a la crisis que tiene el Barça. Solo necesitaría luz verde del presidente, ya que el entrenador Ronald Koeman lo ha pedido desde hace varios meses. ¿Crees que Memphis Depay sería buen refuerzo para el FC Barcelona? Comenta aquí abajo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.